me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa de café nocturno con sabor amargo, con la maestra Blanca Estrada. Una disculpa. Sí, ahorita yo la doy. Pero gracias, gracias por estar. Café con sabor amargo. No, una disculpa, pues saben ustedes que los miércoles en la noche es que tenemos esta maravillosa oportunidad de estar en comunicación con ustedes, pero pues ayer, la verdad, una situación personal, tuve que salir de la ciudad y le pedí a Gerardo que el jueves, por favor, así que mil disculpas, pero aquí estamos en la... Hola, el cafetería nocturna. En la cafetería nocturna de tu espacio sureste, y además... Exactamente. Sí, y además vamos a empezar con un tema... Pero hoy no brindamos con el café. Mi tacita navideña, mírenlo ya, espíritu navideño. Pero además lo interesante de la plática que teníamos ayer y que hoy lo vamos a tomar, es que por fin, el sistema estatal anticorrupción, eso dice su presidenta, tiene un caso. O sea... Pero que no se puede decir. Pero que no se puede decir todavía. Oye, pero bueno. A ver, eso, no estés metiendo a todo el sistema estatal anticorrupción. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema... Bueno, porque el Sistema Estatal de Corrupción no tiene ningún caso de corrupción. O sea, eso no tiene nada que ver. El Comité de Participación Ciudadana ya informó que ya están terminando de armar un expediente. De un caso. Así que hay que estar pendientes porque ahora, después de que ya subió de nivel, ahora se va a ir a la Fiscalía Anticorrupción, o sea, que también es parte del sistema. O sea, que después de un año de trabajar, ganar su buena lana, por fin empieza a aparecer. Salir uno. Bueno, algo es algo. Bueno. Pero no es un año. ¿Ah, no? En marzo ya son dos. Híjoles, ¿cuánto ha costado ese sistema? En marzo ya son dos. Interesante. Claro, por supuesto. Felicidades, Graciela. Graciela Torres, felicidades por este gran logro a favor de la anticorrupción de los yucatecos. Felicidades. Pero además, ¿qué crees, maestra? Hoy fui a ver, de veras, me tuve la oportunidad de estar con los diputados en el Congreso. Caramba. Hombre, gente muy, muy especializada en los temas del presupuesto. Veas a la... Wow. A la Osas Royas. ¿Qué pasó? Mozas Royas, Troyas Royas. Rosas, bueno, Moya. Rosas, Troyas, Moyas. Y a José. ¿Y a qué? Juan Carlos Azar. No, pero Juan Carlos Rosell. Juan Carlos Rosell. La papayita. Perdona, papayita. Tú no tienes nada que ver con eso, mi querida papayita. No, Juan Carlos Rosell. De verdad, dos genios de las finanzas yucatecas. Y con los diputados de la comisión. Unos genios de la fiscalización, en el cual veías las preguntas que hacían, incisivas a favor de Vila, y los diputados, vergüenza me dieron, que además le respondía a la Rosas Nueva lo que querían. El diputado Castillo, ya tengo hambre, oye, Mirari, vamos, yo tengo hambre, corta esto. Tienes razón, yo lo entiendo, 4 años de estar haciendo estupideces. ¿Pero 4 horas? ¿Por qué 4 años? No, pero cuatro horas de estar haciendo estupideces, pues sí cansa, la verdad. O sea, yo sí lo entiendo muy bien. Castillo, tiene razón. Castillo, ¿por qué es el diputado Castillo? De verdad le hizo mal estar 4 horas. Me molestaron. Miren cómo está, miren cómo está. Oye, ¿cómo es posible? De verdad, ese presupuesto no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo que no tiene ni pies ni cabeza? Bueno, a favor de ellos, del Mauricio Vila, sí, pero a favor de los ciudadanos, ninguno. Gerardo, se sube el impuesto por ocupación hotelera. Sí, dice, va. Y además le dijeron a Juan Carlos Rosell, oye, Juan Carlos Rosell, ¿y los yucatecos qué? Paguen. ¿Ah? Por eso. Perdón. Se sube lo regañó además los diputados. Se sube el impuesto por ocupación hotelera. No, el de nómina no, ¿verdad? El nómina no, porque se va a molestar correcto, a Coparmex. Y dice, no, espérate, Coparmex no podemos pelear con más de la lana, ¿no? Eso no.
Hay una serie de pago de impuestos y derechos que suben para el próximo año, a partir del 1 de enero de 2020. Incluso también a nivel municipal sube el impuesto predial. Aunque dijo Renan que no, que ya dijo Renan, en una plática que dio, que lo que el licenciado Cuevas no leyó bien. Bueno, eso dice él. Correcto. Bueno, ¿sí? Bueno, eso dice, eso dijo, hoy le contestó Renan. Comió tripa de tigre. Me molesta esa. Comió de verdad, tripa es que... de tigre. Sí. No, maestra, es que de veras, ver a los diputados que, por ejemplo, este impuesto que te van a meter ahora, que no es un impuesto, ¿eh? Es derecho. Es un derecho, sí, es un derecho. Es un pago de derecho. Es un pago de derecho. Es que, mira, como siempre, esas son las cosas con las que juegan y con las que nos envuelven. Lo que sucede es que es para armar un presupuesto de ingresos hay, digamos así, varios rubros. Están las participaciones, los impuestos, los derechos. Y aquí, en el que se ha presentado por el Ejecutivo, pues hay dos puntos fundamentales que en los que están habiendo incrementos, sí, que es en los impuestos y en derechos. Y en el caso del pago de derechos, pues creo que tenemos uno que es el más comentado, que es el de... seguridad. Pero ¿cómo el nombre es? Es derecho por mantenimiento de tecnologías para la seguridad. Cálculo de derecho de por derecho. Infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública. Que además dice, este pago va a servir para pagar las cámaras que Rolando... No. Eso dijo Rosas Moya. No, que es bueno, para el mantenimiento. De no de estas que van a contratar de los 2.600 millones. De deuda. De deuda, no. Esta que va a ser, no. Sino para los que Rolando... las cámaras que Rolando puso, entonces, y todo lo que puso Rolando es para ese. Bueno. Eso dijo ella. El pago de ese derecho. Yo, ¿sí? El comentario que sí quiero hacer es... ¿Cómo en ocasiones nos dicen que estamos gastando mucho y estamos muy pendientes, etcétera? La austeridad. No, por ejemplo, con algo que viene de muchísimos años. Creo que tenemos por allá una imagen. El recibo de luz. ¿Cómo nos dicen y escuchamos las quejas de que es mucho lo que se gasta en el pago del alumbrado público a nivel de los ayuntamientos? No. El alumbrado público lo pagamos nosotros. Así es. Amigos, nosotros lo pagamos. Cheque usted su recibo de la Comisión Federal de Electricidad y va a encontrar allá DAP, así se llama el concepto, DAP. Es lo que cada uno de nuestros hogares tiene que pagar para el alumbrado público. Nosotros lo pagamos. Y entonces ahora, además de que pagamos por el alumbrado público, ahora vamos a tener que pagar por el mantenimiento a las herramientas tecnológicas para la seguridad. Amén. Pero además, la forma como pretenden cobrar, la forma como están tasando, y ella, incluso el diputado Cuevas le preguntó a Rosas Moya y se hizo la obsisa, porque le dijo el diputado Cuevas, a ver, entonces es un pago que el que menos tiene en forma proporcional. Proporcional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes solo están tasando hasta 3,000 pesos que va a pagar 229. Pero si alguien consume energía eléctrica 10,000, 15,000, 5,000 pesos, también va a pagar 229. Sí, claro que sí. Y el que consume menos va a pagar el 8% también. Sí. Entonces, el que paga 100 pesos en su recibo va a pagar 8 pesos. 8 pesos. ¿Sí? El que consume 216 pesos y así sucesivamente. Pero a partir de los 3,000 pesos. Cuyo tope del pago del derecho son los 229 pesos. Si consume más, siempre va a pagar 200. Sí, entonces, bueno, entonces explíqueme cuál es su razonamiento. O sea, ¿por qué fregar al más fregado?
Pero Rosas Moya es muy inteligente, dijo, cualquier pregunta que ustedes quieran hacerme por escrito, por favor, se las contesto. Está bien, o sea, está muy bien, eso está, ¿sí? Comió tripa y tigre. Pero de verdad, ¿cómo es posible que de verdad, cómo está el impuesto al dichoso hospedaje? Que te dicen, hoy es impuesto hospedaje. 0.5% sí, más. No el hospedaje, el 35 pesos por noche por habitación. Y decía, igual, otro diputado, y tampoco contestó, a ver qué pasa si en las casas Airbnb hay 5 habitaciones. Uh-huh. O en los hostales, que en un solo cuarto hay 10 camas. Claro. ¿Cómo van a cobrar allá? O, pues usted, dice el papel que por habitación. Por eso, entonces, se van a vivir a 5 pesos cada quien. Pero además le dicen, a ver, este impuesto, según ustedes, no es un impuesto. Dicen, este impuesto, ese sí es, ¿sí?, impuesto. No va a afectar a ningún yucateco. Ah, y le preguntan, ¿y si yo me voy, o los trabajadores se va a Valladolid, a Motul, a hospedarse? ¿Quién? Entonces, ¿qué pasa? No estás afectando. Si no estás afectando a los yucatecos, se paga. Eso dijo Juan Carlos Rosell. Se paga. Punto. Es que con el presupuesto tenemos mucho y además todavía, bueno, hay que ver. Ahora están con la aprobación de la ley de ingresos. Así es. Luego va a venir el presupuesto de ingresos. No, pero está. ¿Cómo se va a gastar? ¿En qué se va a gastar? Oye, además es otra padre que le preguntan, a ver. Señora licenciada, bueno, la tesorera. A ver, ¿ustedes tienen el concepto? No es tesorera. Es secretaria de Finanzas de Administración. De Administración y Finanzas. Le pregunta, a ver, esos 51 millones de pesos para remodelar la oficina del gobernador. Esos tres. ¿Palacio de Gobierno? No, la del siglo XXI ya está muy fea, le queda muy chico a Vila, le van a poner su mezzanini. Entonces, lo tienen por esos 51 millones. Eso dice la secretaria de Finanzas y Administración. Esa es repavimentación de nuevamente del Paseo de Montejo. Oh, tantos millones. 5 millones para acá, 11 para acá. 10 para acá, y le pregunta al diputado. Perdón, pero eso es egresos, ¿qué tiene que ver con ingresos? Eso le preguntaron por el diputado Felipe Cervera. A ver, entonces, dígame, es que en el catálogo de obras va a aparecer eso. Entonces, ese dinero, ¿para qué lo tiene metido acá? Bueno, en fin, otro ya horrible. Mencionaste dos palabras, sí, que me hacen recordar que yo sí traje un tema de esos de mi cursi romanticismo ciudadano y de lo que pues no nos enteramos los ciudadanos. Aquí en el estado está vigente una ley que es precisamente la ley de participación ciudadana que regula el plebiscito, referéndum y la iniciativa popular del estado de Yucatán. Esta ley está vigente, es la ley de participación ciudadana y no la conocemos. Esta ley, rapidito, en su artículo 1 dice que la presente ley es de interés público y tiene por objeto reglamentar el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular como formas de consulta popular directa en la toma de decisiones públicas y la resolución de problemas de interés general, de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Recordemos que el plebiscito es cuando hacemos una consulta sobre diferentes situaciones. El referéndum es cuando se trata de hacer una consulta pública sobre leyes, sobre iniciativas relacionado con el poder legislativo. Bueno, pero en esta ley, ¿verdad?, se asienta que cada fin de año, el poder ejecutivo, el poder legislativo y los 106 ayuntamientos tienen que entregarle al IEPAC, al Instituto Electoral, un catálogo de políticas públicas y actos gubernamentales trascendentales. ¡Wow!
Sí. Cada año tienen que presentarlo. Esas obras que tienen que hacer en su municipio, es un compromiso. Obras o programas. Obras o acciones. Sí, así se llama. Catálogo de políticas públicas y actos gubernamentales trascendentales. Entonces, allá los ciudadanos deben de ver, es que esto que pusieron acá no estoy de acuerdo, solicito un plebiscito para ver si sí aprobamos que se haga esta obra. Correcto. Bueno, este catálogo, cada año, los que ya mencionamos, Ejecutivo, Legislativo y 106 ayuntamientos, tienen hasta el 25 de noviembre para entregarle al IEPAC su catálogo. Se estudia, se checa y el 20 de noviembre de cada año ya se hace público el catálogo de las obras trascendentales. Allá se supone que ese catálogo, como el nombre lo dice, te están diciendo obras trascendentales, pues independientemente de que deben de brindar beneficios a la colectividad, pues se supone que es lo que se va a hacer durante el año. Y entonces, pues como en todo, que hay muchos papeles. No, mira qué traje. O sea, este es de todos los catálogos de los 106 municipios y del Ejecutivo también. Y del Legislativo. O sea, estas son las obras trascendentales que supuestamente debieron realizar en 2019, claro, ¿sí? Porque esto ya se formalizó el 20 de enero de este año. Entonces, aquí es el programa que vamos a empezar a llevar a cabo con la maestra, en el cual vamos a analizar municipios por municipio que han cumplido. Por lo tanto, sí les pedimos de veras a los amigos de Peto, de Oxcuzcab, de todos, de Bados, de todos lados, que nos informen. Ya le pedimos a los amigos que tenemos allá, que vamos a dar a conocer cuáles son, y que sean ellos los que fiscalicen si realmente su alcalde cumplió o no cumplió con sus compromisos trascendentales. ¿Sí? Obras y acciones trascendentales. Pero acá, mira, yo le quiero poner así como que un poquito de salsita. A mí me encantan los ejercicios de interlocución. Ya se dieron cuenta que habloteo, pero también me gusta mucho escuchar. Y aquí en tu espacio del sureste, precisamente como es un espacio de todos, de todo el sureste, ciudadanos, ¿sí? Como ciudadanos, pues acá yo lo que propongo, Gerardo, es que intentemos hacer este ejercicio de interlocución. Les vamos a ir dando conociendo, les vamos a ir dando a conocer las obras que sus autoridades reportaron como importantes, catálogo de obras trascendentales. Importantes para la ciudadanía. Claro. Para sus municipios. Para los municipios. Y pues ahí ya a través de las redes sociales vayan diciéndonos desde, pues, de qué municipio. Oigan, yo quiero saber en mi municipio tal. Oye, Muna, o te tocó, a ver, ¿cuáles fueron? Y con mucho gusto los vamos a estar a conocer para que ustedes sean los que fiscalicen a sus autoridades. Mínimamente para hacer ese ejercicio. Recordemos que nadie puede defender lo que no conoce, lo que no sabe. Entonces aquí vamos a intentar este ejercicio de ir conociendo. Empezamos con tu municipio. Mi bello puerto seco, Umam. Con Umam. Mira, aquí está. Umam, ya lo está poniendo. Fernando, creo, por allá. Fernando, sí. Miren, por ejemplo, en el municipio de Umam se inscribió para 2019 como obras y acciones trascendentales. Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo las siguientes. 1. Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar, ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de acopio o similares. Y entonces acá, por ejemplo, tenemos, vamos a ir dando unos pocos. 1. Techado de área de impartición de educación física en escuelas, colonias
y comisarías del municipio de Humán. Señores, mis queridos humanenses, no des juicios acá. No, entonces, mis queridos humanenses, que vean, por favor, que verifiquen si realmente cumplió o no cumplió su alcalde. Dos, construcción de piso firme 2200 metros en colonias y comisarías del municipio de Humán. No nos dicen cuáles. Así es. Bueno. Tres, construcción ahora de techo firme 800 metros cuadrados en colonias y comisarías del municipio de Humán. Cuatro, construcción de calles 700 metros. Colonias y comisarías. Era E. Cinco, construcción de sanitarios con biodigestores. Wow. 35 piezas en colonias y comisarías de Humán. Seis, construcción de cuarto dormitorio, 20 piezas en comisarías. No se vale para los amigos del alcalde, que conste. El 7, bueno, construcción de guarniciones y banquetas, 1000 metros cuadrados. Uh-huh. Igual, todo es en colonias y comisarías, no nos dice dónde. 8, construcción de parques en 5 colonias y comisarías de Humán. 9, construcción de pasos peatonales en 10 colonias y comisarías del municipio de Humán. 10, construcción de mercado municipal en una colonia y comisaría. A ver, no sabemos. 11, rehabilitación del mercado municipal. 1, dicen colonia. 12, construcción de la dirección de seguridad pública. Pues nada. 13, construcción de ciclovías. ¿Ven? Es todo 14, esto. 14, construcción de canchas deportivas, sí. 2, construcción de bardas perimetrales, 2, wow. Construcción de mallas perimetrales, 2, construcción de glorietas, 2, construcción Oye, de unidades etc. 2. Los vamos a dar a conocer todos esos porque son demasiado, son demasiadas cosas que se dice que se deben hacer y que no ha hecho nada. Perdón. Bueno, aquí son 25 cuestiones. Y hay el número 2, trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o restaurar la red de agua potable, alcantarillado y alumbrado público. Tenemos construcción de drenaje pluvial, 40 piezas, no lo entiendo, pero así está. 1200 metros de ampliación de electrificación, 1000 metros de ampliación de la red de agua potable. Cambio de luminarias de alumbrado público de tecnología LED. Construcción de un tanque elevado en 2 colonias y construcción de 30 cisternas en diferentes colonias. Esto es como un ejemplo. Así están todos. Tenemos aquí todo lo que inscribieron, registraron o informaron los 106 municipios, el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo. Entonces, señores, ustedes tienen el poder. Cualquier municipio que ustedes nos digan, de verdad, que ustedes consideren, envíenos la información de qué municipio quieren. Les enviamos nosotros el catálogo de obras y será un placer realmente empezar a hacer este trabajo entre los ciudadanos. Este no es un trabajo, este ejercicio ciudadano. Porque eso nos tiene que servir de verdad. Recordemos que en nuestro país ser ciudadano es muy fácil. La Constitución dice, para ser ciudadano mexicano se requiere cumplir 18 años y tener un modo honesto de vivir. Con eso ya se puede ir a tramitar la credencial del INE y órale, los chavos ya podrán entrar al antro. Es muy fácil ser ciudadano. Ejercer la ciudadanía comprendida como el ejercicio de todos los derechos que tenemos es una profesión difícil. Pero bueno, este es un ejercicio de interlocución y precisamente buscando eso, Gerardo, que nos fortalezcamos como ciudadanos para que podamos ejercer a plenitud nuestra ciudadanía. Recordémoslo, los mandantes, es decir, los que mandan, somos nosotros. Aunque la autoridad se lo olvide. Todos los gobernantes son mandatarios. Es decir, es nuestro derecho decirles qué queremos, cómo lo queremos, qué necesitamos, fiscalizarlos y luego incluso
en caso de no cumplirnos, encontrar las diferentes formas de sanción. Señores, hasta la próxima. Claro que sí. Café con sabor amargo.